Hola a todos y a todas, hoy os traigo una receta de pescado. He comprado dos pescadillas chiquititas, lo podéis hacer con cualquier tipo de pescado que os guste, puede ser congelado, fresco, merluza, lo que más queráis. Yo normalmente lo hago siempre con rodajas de pescadilla fresca. Y es, bueno, pues es pescado en salsa, no sé si es en salsa verde o en salsa a mi manera. Los ingredientes son, como ya os he dicho, la pescadilla, unas chirlas que tengo ya en remojo con un poquito de sal para que suelten la arenilla, aceite, sal, unas yemas de espárragos, harina, un poquito de perejil y unas poquitas de gambas. Ah, y se me olvidaba, y una cebolla troceada, que ahora la pondré en la elaboración de la receta, ¿vale? Dentro vídeo. Bueno, como podéis ver, yo lo estoy haciendo en este cacharrito, que es para hacer las paellas, las pizzas y todo eso, pero que lo podéis hacer en cualquier, es eléctrico, en cualquier cacerola, en cualquier sartén, en cualquier. Lo que pasa es que yo lo utilizo este porque es amplio, me cabe todas las rodajas en un, así en una capa, y es bajito, entonces me apaña mucho para hacer esta receta. Pero bueno, en una sartén, dependiendo de la cantidad que hagáis, una cacerola, el cacharrito es indiferente. Yo lo hago aquí porque me viene bien. Ya he puesto el aceite con las cebollas, ya está prácticamente sofrita. Y le voy a poner 2 cucharadas de harina, más o menos, un poquito más. Le doy unas vueltas a la harina para que no se pegue. Es una sencilla receta que vais a ver que más rápida no puede ser. Bueno, ya está la harina sofrita un poquito, sin que sepa quemada. Paso a colocar la pescadilla, o el pescado que en este caso vosotros queréis poner. ¿Veis? Y aún así me sobra cacharro. Es que era la pescadilla pequeñita, entonces las rodajas son muy pequeñas. Cuando lo hago con merluza, como las rodajas son mayores, cubro todo. Un poquito de sal. Y el agua. El agua más o menos para que cubra el pescado, pero muy poquito porque ya sabéis que el pescado con unos minutitos cociendo es suficiente, no es como otras recetas que necesitan de mucha cocción. Le reparto las chirlas o almejas, como vosotros le llaméis. Es que estas pequeñitas, aunque en algunos sitios se llamen
o la gente les diga que son almejas, no lo son, son chirlas. Bueno, las reparto. Y le reparto también las gambas. Yo se las pongo enteras, así, sin pelar, quiero decir, porque sueltan más sabor. Pero si os molesta luego estar pelándolas y eso, pues las podéis poner peladas. O gambas de estas que vienen ya en bolsas congeladas. Yo salí a la pescadería, ya aproveché. Iba a comer solamente un puñadito, pues las traje frescas. Bueno, y ya está. No hay más. Ahora esperar a que cueza un poquitín, que se abran las almejas o las chirlas y que cueza un poquito el pescado, que va a ser unos minutos. Y ahora ya, en vez de moverlo con la cuchara y todo eso para que ligue todo el caldo, es unos minutos. Ahora ya, cuando haya hervido unos minutos, os muestro el toque final y el resultado, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues ha estado cociendo como unos, nada, 10 minutos aproximadamente. Como veis, tiene que quedar la textura del caldito así, trabado. Lo he ido regando por los trozos de pescadilla, así con la cuchara. Y esto ya está. Le he puesto un poquito de perejil. Ahora le voy a colocar las puntas de espárrago. Y como podéis comprobar, el plato ya está terminado. Mirad qué pintita tiene. Y está delicioso. Espero que os haya gustado la receta, ¿eh? Si es así, deditos arriba. Un besito y hasta la próxima.